te quiero, te amo, te canta mi corazón, regresa, te extraño, frente al mar yo quiero cantarte así, a la playa esta canción para ti, y decirte sí. Vamos a venirnos aquí, Paqui, vente aquí conmigo. Bueno, qué maravilla. ¿Qué te crees? Uy, Paqui. Yo le voy a hacer una pregunta a cada pareja, solo una pregunta, ¿vale? Venga. Que además de las que a mí me interesan. Venga, venga. ¿Vale? A ver. Sí, Paqui, tú quédate aquí. Yo me quedo aquí. Ahora, porque tú tienes que dar ahora la historia de lo que es la rueda. Lo que viene detrás. Viene después. A ver, José Luis y Isabel, ¿quién eran? Yo. A ver, José Luis, Isabel, me encanta este baile. Una sola cuestión, para ir rápido. ¿Con este baile uno se puede llegar a enamorar? Pues sí, ¿por qué no? Claro. ¿Te ha pasado en alguna ocasión? Bueno, yo me he enamorado de mi marido nada más. Sí, claro, no. Quiero decir, hombre, pero tú antes de tener a tu marido, que lo vemos aquí, evidentemente, pues tú a lo mejor en tu juventud, ¿has bailado alguna vez bachata? No, porque yo empecé a bailar con 48 años. Y ya ¡jovencísima! Y ya estaba con mi marido casada hacía 20 años. ¿Qué dices? Claro. No me lo puedo creer. Bueno, pues voy a hacer la película, la pregunta de otra forma. Isabel, ¿bailando bachata te has vuelto a enamorar de tu marido? Y ahora me dice Isabel, es que yo siempre he estado enamorada, igual de enamorada de mi marido. Que siempre llevamos ya 44 años juntos. Fíjate. Madre mía, eso hoy día tristemente no existe, ¿verdad? Digo en las nuevas generaciones, Paqui. Ahora Paqui me va a decir que yo estoy enamorada de mi marido, porque yo se puede. Perdona, las nuevas generaciones no puede existir porque son nuevas. No, pero yo conozco a nuevas generaciones que se han casado
Bueno, y se han ido a los 2 meses a pique. No, 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 al mes, o sea que es muy fuerte, desafortunadamente. Bueno, José, ¿tú te has vuelto a enamorar de ella bailando bachata? Por supuesto. Eso es una respuesta contundente, ¿verdad que sí? En los matrimonios hay de todo, hay días de bronca, hay días de... Pero con la bachata se soluciona todo. Es verdad. ¿Verdad que sí? Uno así, arrumacadito, sí, pegadito, sí. Se olvida todo. Exactamente, eso es lo que yo aconsejo a todos los... La persona que le gusta el baile, claro, que cuando esté enfadado con su mujer, que yo me enfado muchas veces con ella, hemos tenido mucha bronca, pero vamos, que otra vez se puede volver con un baile, el que guste, ¿no? Claro que sí. No solamente bachata, sino otro tipo de baile, ¿no? Bueno, pero como hemos bailado bachata, hablamos de bachata, que es cómo se baila tan pegadito así. Es que yo, como nadie quiere bailar conmigo, yo soy muy pesado, ¿eh? Yo soy llamada Lopis. Oye, pues me encanta veros tan felices, ¿eh? A ver, Javier y Mari Carmen. Ah, aquí cerquita, Javier, Mari Carmen, a ver, para no meter yo la pata otra vez. ¿Vosotros estáis casados? Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues 36 años juntos y 26 años casados. Toda la vida. Iba a decir yo, media vida. No, 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 toda la vida. Sí. O sea, y uno bailando bachata o rueda cubana, aunque no queramos, el amor se palpa, ¿verdad? Mm. Eso es importante. Lo que ocurre es que yo he empezado, me he dado cuenta muy tarde de esto, porque la verdad que yo llevo un poquito tiempo y ella lleva un poquito más. Pero la ha descubierto y está muy entusiasmado y muy alegre. Que engancha esto. Nunca es tarde si la dicha es buena. Enhorabuena también por vosotros. Antonio y Ana Mari. Antonio y Ana Mari, me vengo por aquí. Buenos días. Buenos días. ¿Vosotros bailando cuánto tiempo? Nos he llevado desde que me prejubilé. 6 o 7 años. ¿Tú te has prejubilado? Si bueno, muy prejubilado, me prejubilé con 60 y ya estoy jubilado. Porque ¿qué dices? Pero si es una prejubilación por relevo. Pero si tú eres súper joven. Bueno. Ay, Ana Mari, la de baile es que te tiene que dar todavía. Hombre, imagínate con lo que le gusta. El baile. La paliza que me da con el baile, no veas. Bueno, mientras que sea con el baile. Bien, la profesora no quiere salir, pero bien que se ríe, ¿eh? Hombre, claro. Y está por ahí pasándose los pipas. Ella me decía, yo me voy a quedar aquí, fuera del plató, porque lo que quiero es disfrutar de mis niños, ¿verdad? Que eso es importante. Algún día tienes que venir al programa, ¿eh? Sí, sí. Eso es. Pues ella la que nos ha enseñado a disfrutar del baile. Eso porque es importante. Ella la que nos ha enseñado todo lo que sabemos. Perfecto. Y tiene una paciencia que no vea con nosotros. Hombre, bueno, hay que tenerla con todo el mundo, porque a la hora de bailar, a ver, hay gente que pero se da más traza, otra gente que son más patosas. La gente mayor somos más patosas y ella tiene mucha paciencia. Ay, qué pesadez con la gente mayor, que no soy gente mayor, que soy gente con experiencia de la que los jóvenes claro, tenemos que aprender claro, mucho. Ya quisiera yo aprender a llevarme 40 años con una pareja que me duran 2 días y medio. que soy un desastre. Dios mío, a ver, Juan y Mariló, sí. Muy buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Bien. Divino. Bien. De la muerte, desde que bailamos. Es que además el baile sirve, es una terapia, ¿a que sí? Sí, sí, sí. Sí. Estas personas que... ¿Sabe bueno, dónde me lleva mi marido a mí cuando me duele algo? ¿No me lleva al hospital? Al baile. Y tenéis allí una enfermera fantástica. Yo llego allí, sí? No necesito enfermera. Qué no, la que digo, música, la música. Exactamente. Bueno, y al margen tiene una ATS también que hace las veces de ATS, que es la profesora de baile. Que, bueno, maravilla, ¿no? Ella es divina. Divina. Si no fuera por ella, no llevábamos nosotros ese tiempo bailando. Bueno, total, que desde aquí vamos a recomendar a todo el mundo que baile, ¿no? Sí, sí. Que es importante. Por supuesto. Una terapia fantástica y además. Claro, bueno, y luego eso. Nosotros por donde vamos, hacemos a través del baile hacemos muchos amigos, porque ahora tenemos mucho tiempo, viajamos mucho y donde quiera que vayamos, pues. ¡Qué alegría! Yo. Cuando te jubiles, nosotros te estamos esperando. Yo no quiero jubilarme, yo quiero prejubilarme. Yo quiero, vale, vale. Yo quiero disfrutar de la vida. Ojo, que yo disfruto mucho con mi trabajo, ¿eh? Eso sí lo tengo que decir. Pero el baile es el baile. ¿A que sí? Hombre, perdona. Paqui. ¿Qué? Rápidamente. Vamos rápidamente. A con la rueda cubana. Sí. Cuéntame pero la historia. Escúchame, te voy a decir una cosa. Que... El baile, aparte de baile y sí. De diversión y de encuentro de amigos y que se forman nuevos amigos, corre. También es una terapia de gimnasia. Claro, sí, es lo que porque lo han salen de las clases como patitos algunas veces. Claro, sí, lo han dicho. Con lo ellos, cual es un ejercicio duele, físico fantástico. Que cuando le duele la pierna no van al hospital, que van a bailar. Paqui, vale. La rueda cubana. Bueno, la rueda cubana, traigo aquí la chuleta. Corre. Es un baile que nació
nació en Cuba, sí. ¿Vale? En la década de los 50. Y entonces se bailaban, las familias los bailaban y eso, en los casinos, que no eran casinos de juego, eran casinos de encuentro, como hoy tenemos los centros de mayores y demás, o centros vecinales. Sí. ¿Vosotros os tenéis que ir para allá? Bailaban. Para allá. ¿Vale? No, todos no, dos no. Dos, no, dos. Cuatro ahí, tenéis un poquito más para allá. ¿Y ustedes cuatro? ¿Quién se tiene que mover? ¿Están ya los puestos así? Sí. ¿Eh? ¿Ellos aquí, tan cerquita? Los de abajo, por favor, un poquito más a su derecha. A su derecha, espérate. A su derecha, a su derecha. Ah, bueno. Ah, eso. Es que una cosa es la derecha aquí y otra cosa es la... Ahí. Y ellos aquí, ¿no? Decir que la... Vale. Decir que la rueda se hace cuantas parejas quieran. Y él consistía en que la pareja que perdía, que se equivocaba, se salía de la rueda. Bueno, pues nosotros vamos a hacer las veces que nos hemos equivocado y nos vamos. Vámonos, vámonos. Adelante con la rueda cubana.
Fantástica, ¿eh? Esta bachata y esta ronda cubana por parte de estas personas. Bueno, de cierta edad, pero con mucha experiencia, con lo cual son jóvenes para toda la vida. Muchas gracias a todos. Gracias, Paqui. Nos vemos el martes que viene. Y nos quedamos ahora, a continuación, con la presentación oficial del cartel de Semana Santa en torno a lo que es la Hermandad de la Buena Muerte. Y esta presentación se llevó a cabo en la Peña Flamenca Tío José de Paula. Quiero dedicarle a todos los rincones y a todas las calles de este arrabal jerezano. Que predominar actualmente es el noveno cartel que se realiza en la hermandad. Son 9 imágenes del año pasado. El momento en que la hermandad se dispone a abandonar ya lo que es la colocación del barrio de Santiago, ¿no? Hoy día, con las nuevas tecnologías, nos permiten de poder realizar este tipo de fotografías sin tener que usar trípodes, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos. Esta es la primera que voy a cantar, ¿cómo sale? Saeta en torno a lo que fue la presentación del cartel de Semana Santa de la Hermandad de la Buena Muerte en la Peña Tío José de Paula. No me voy a enrollar presentando a Jesús Atienza, que saben todos ustedes que es el presidente de la Peña Los Cernícalos. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Robert. Y a un gran bailador para quitarse el sombrero, que ya lo están viendo ustedes, que cada vez que viene me echa la bronca porque dice que está 2 minutos conmigo y yo le prometo que va a estar media hora, es Miguel Ángel Heredia. Miguel Ángel. Hola, Robert. Pero oye, en tono es mi culpa, ¿eh? Totalmente, vamos. ¿Cómo para que no? ¿Cómo para que no? No lo dude, no lo dude. Venís a presentarnos el ciclo de Peña en Peña. Exactamente. No vamos ahora a perder tiempo hablando de lo último, ¿no? No, hombre, no. De la 27ª edición de Noches de la Plazuela. Exactamente. Porque eso sabemos que es un éxito. Está en marcha y ha salido perfecto. De Peña en Peña. Sí. Miguel Ángel. Ciclo. Ciclo, exactamente. Tú estás dentro del cartel. Sí. Cuéntanos. Pues nada, para mí todo es todo un honor estar en la peña de mi barrio, porque yo soy de San Telmo. Y bueno, me dijo Jesús que quería contar conmigo para el ciclo de Peña en Peña y estoy encantadísimo de estar allí. Además, Miguel, ¿por qué te pones Miguel Ángel? Porque yo me llamo Miguel Ángel. Pero yo, Miguel, de toda porque la vida. Porque mi gente me dice Miguel, mi madre no me dice Miguel Ángel.
¿Y tú qué prefieres, que te diga Miguel o Miguel Ángel? Miguel, Miguel. ¿Miguel? Claro. Déjate de Ángel, que tú el Ángel lo llevas ya innato. Lo lleva encima. Hombre, también. Es que eso es así. Yo no estoy descubriendo nada nuevo. Vas a estar bien acompañado, ¿no, Miguel? Muy bien acompañado. Intento siempre acompañarme bien. Llevo a Manuel de la Nina, a Enrique de Remache y a mi hermano Ismael a la guitarra. A la guitarra. Oye, por cierto, Ismael y tú, ¿hace tiempo que no trabajáis juntos? ¿O me sí. lo parece a mí? No, sí que hace tiempo, es verdad. Porque como yo siempre estoy fuera, Madrid, Barcelona o Japón, y no coincido con él lo que yo quisiera. ¿Tú vas mucho a Japón? Yo voy mucho a Japón. Pero sabes hablar japonés. Era Robert. Va a soltar una palabra. Escúchame, te voy a decir una cosa. Yo te he preguntado bastantes veces a Japón que si se hablaba japonés y me han dicho por allí. Sí, no, sí, sí, pregúntale. No, que va, no, como la mayoría de las bailadoras. Tú, por ejemplo, cuando vas a Japón y quieres un kilo de naranja, ¿cómo lo pides? Ah, yo no compré naranja en Japón, ya compré naranja en Japón. A través de una japonesa. Pero tú, claro. Pero bueno, imagínate que vas a comprar. Bueno, yo qué sé, dime algún japonés. Déjame, Robe, que no habla con el que viene. Pero si me han dicho allí que te pregunte. Pero vamos a hablar de esto mejor, Robe. Hombre, sí. ¿Qué día va a ser? Este domingo, el día 26 de febrero. A partir de las 4 de la tarde aproximadamente. ¿A partir de las 4? Sí. Sí. Bueno, ¿tenéis hora de inicio y hora de finalización? Cuando él quiera. Con los artículos que yo soy, Robe. Uf. Cuando él quiera. Tenemos... No, que está muy bien, perdona, ¿sí? Jesús, Jartible no, que está muy bien que tú hagas disfrutar al público, pero que sobre todo también lo disfrutes tú, claro. Miguel. Yo voy con esa intención de ir a disfrutar. Por claro. Eso te digo. ¿Qué vas a decir tú, Jesús? No, que antes del baile de Miguel Ángel, de la actuación de Miguel Ángel, la peña va a estar abierta sobre la 1 de la tarde porque tendremos un guisote para ir acompañando el estómago para cuando no. Llegue Miguel que nos coja a nosotros. Tú no comerás, ¿no, Miguel? Es que es una hora muy mala para comer. No, hombre, me da igual la hora no, que sea. La hora mala para comer, me refiero a la hora mala picar, de bailar. Sí, es lo que te iba a decir. Sí, picar algo, sí, si no me va. Pero tú, antes de actuar, los artistas dicen que no se suele comer. Yo suelo comer lo que solía comer. Pasa que ya uno... se le va todo. Y a que venía con el tipín que tú has tenido. Bueno, no, mira, quiero decir... ¿Qué te pasa? Que quiero decir... A Miguel... Sí, pero siempre somos delgadillos. Claro, es que a Miguel, ¿sabes qué pasa? Que no hemos visto nacer artísticamente en esta casa. Sí, así Y cuando me pone la sintonía, como ya José María va, no me habla... pasa pero tú como que no me escuchas. José sigue, María sigue, va, sigue. ¿Tú me quieres? Un montón. La que me queda cuando termine el programa. Bien. Porque una cosa es lo que diga José María va y otra la que yo haga, que claro. Yo sé que le tengo que hacer caso. Sí, pero bueno. ¿Qué hago? ¿Le pido a la dirección de esta casa media hora más de programa? A ver, tenemos ahora a Miguel, que es un gran artista. ¿Qué va a decir? Lo importante es el mediodía que va a tener este hombre este domingo ahí en La Peña, que se va a montar un espectáculo que ya lo tiene y vamos a disfrutar de él. Va a ser, como decimos, el próximo domingo 26 de febrero a partir de las 3 de la tarde. Ponen el cartel, sí. Aunque a la 1 ya estáis abiertos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Perfecto. Miguel Ángela Heredia con Manuel de la Nina, Enrique Remache y a la guitarra Ismael Heredia. La entrada es libre, ¿no? Pone que eso. Libre hasta completar aforo. Ahí está. Hasta completar aforo. Haz un llamamiento, Miguel, para que todo el mundo vaya a verte. ¿No? Pues nada, que vengan a verme todo el mundo allí, a la Peña Los Cernícalos, que es una peña que no se puede aguantar, la verdad, no porque le esté delante. No, y lo hemos hablado en muchas ocasiones. Vínculo a esta mucho peña. Cariño. Sí, mucho. Y nada, que venga todo el mundo a verme, que es una horita muy buena. Un domingo a esa hora, ¿qué va a hacer? Nada. Pues nada, para ver flamenco. Claro. Que hay que apoyarlo. Claro que sí. Un momentito, por favor, le voy a hacer una pregunta a José María Vaz. Abad, ¿cuánto tiempo me queda con ella? Ya estamos. Adiós, Robert. Ay, Abad, que eres un reloj. Abad, no me vayas a reñir, por favor, te lo pido, que estoy hoy ya hasta aquí. ¿Me vas a reñir? No, venga, vamos. ¿Me vas a dar un besito? Sí, venga, vamos. Vale. Dale. Que ya me quedo yo conforme. Que te está esperando. Era cuando mi madre decía, Robito, sube. Te he dicho que suba yo, pero ¿me vas a reñir? No, tú sube. ¿Me vas a dar un besito? Y me daba la del pulpo. Jesús, ¿algo más que comentar? No, nada más. Ya el próximo día que venga Miguel Ángel que te cuente más extensamente. Miguel, ¿cuándo vienes? Cuando tú me digas. Vale, ahora te vienes conmigo para... Cuando haya tiempo. Eso. Ahora te vienes conmigo para la reacción antes que me pille José María va y quedamos un día, porque además voy a hacer la agenda del programa de ese día contigo. Bien. Para darte... Una hora te voy a dar. Sí, no, tú no invitas a nadie ese día. Ah, ¿para ti solo las 2 horas y media? No. Vale, perfecto. Es un baile city. Claro. ¿Tú quieres venir con un...? Vamos. No. Aquí, un torrón de chiquillo. Pero es que como tengo tanta confianza... Por supuesto. Con Miguel, tú y yo solo, hablamos. Ya está. Que es lo que nos gusta a nosotros. Nos sentamos aquí un rato, esperen en el colchón, nos sentamos también. ¡Uy!
Uy. ¿Dónde está el colchón? El colchón ya... ¿Se han llevado el colchón? Está afuera, está afuera. ¡Vámonos! Esto me los va a pegar, hombre. Gracias por estar ahí. Volvemos mañana a partir de las 10. Ya saben que tienen una cita con ese programa. Oh. El programa de Robert. Miguel, despídelo de los... Despídelo tú, Miguel. Despídelo, anda, Miguel. Los dos, ¿no, Jesús? Venga, nada, vosotros. Allí, ¿no? Aquí. Hasta mañana. Hasta mañana. Aquí, ¿no? ¿Pero ¿A partir de qué hora? Ahí. ¿A partir de qué hora? 10 de la mañana. 10 de la mañana. A partir de la mañana, en el programa de Robert. Hasta no te lo pierdas. Hasta las 2:30. Y por la noche a las 10. Y por la noche se repite a las 10.